El diputado Mendoza afirma pues que la mesa técnica del INE en Santa Cruz ha dejado sin credibilidad a Luis Fernando Camacho. El diputado Mendoza mencionó pues que el gobernador Camacho y el rector, y el rector de la universidad, René Moreno, Vicente Cuellar, quedaron mal parados tras la reunión técnica con el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE. Ha quedado claro, pues, que todo es un tema netamente técnico, ¿no? La verdad que quedaron mal parados y la verdad que Mendoza tuvo fuertes calificativos, ¿eh? Fuertes calificativos con Luis Fernando Camacho. También Paniagua, pues, ha dicho que no tenían ni la cartografía completa ni estaba avanzado, pues, la cartografía de Santa Cruz. El secretario general del COE, Sósimo Paniagua, dejó claro que la reunión con el INE también ha mencionado, pues, que los paros injustificados de Luis Fernando Camacho, los que pagaron al final fueron los trabajadores porque le han descontado 3 días. También el diputado de Creemos ha dicho que ahora estar desilusionado de Luis Fernando Camacho, porque al final Camacho ha acabado firmando y reconociendo lo que ya venía diciendo, pues, el alcalde cruceño Johnny Fernández. Al final Camacho ha tenido que hacer todo lo que decía Johnny Fernández. Al final el ganador de todo esto es el alcalde cruceño, porque ha tenido Camacho que aceptar que lo que decía Johnny Fernández tenía toda la razón. Vamos a escuchar al diputado Creemos, quien ha dicho se encuentra desilusionado de Luis Fernando Camacho. La mejor solución para los problemas es el diálogo, y dentro de ese diálogo buscar realmente las alternativas. Nosotros habíamos dicho siempre de que esto pasa por una visión técnica, no política partidaria. Y esa visión técnica, ¿quién tiene que darlo? Son los técnicos del INE. Para eso se va a crear la ruta crítica, para ver dónde comienza y cuándo termina. Entonces, cuando termine será la fecha límite en la cual se dirá, será este año, el otro año, el año que realmente que se termine la parte técnica. Yo creo que no podemos nosotros adelantarnos a cosas que no es nuestra área. Dese cuenta, la cartografía no la teníamos ni siquiera completa, o sea, ni la habíamos empezado. Eso es lo más grave. Lo que teníamos simplemente era una forma de registro más municipal, pero no era una cartografía real. Ahora sí van a tener que trabajar en una cartografía real en la cual sepamos de manera exacta y científica qué es lo que necesita Santa Cruz. 100% han sido injustificados. ¿Y quién ha pagado eso? Los trabajadores hemos pagado realmente con el tema de los descuentos a cuenta de vacaciones, los 3 días que ellos han decidido. ¿Y quién repara eso? Nadie. O sea, ellos hacen lo que quieren, paran, ni nos invitan a sus reuniones, nos obligan a realmente hacer los paros. Pero desde luego, una gran desilusión de todos los cruceños. Eso es lo que hemos conseguido, porque teníamos la esperanza de que la ansiada reunión técnica donde nos representaban, del cual también soy parte del comité interinstitucional, pueda traer buenas noticias o decir, bueno, seguimos en una línea clara. Pero lamentamos porque, bueno, ahora no hay medidas de presión ni para que liberen a este joven que tenemos en Palma Sola, ni para que tengamos censo, ni para que liberen a los que están con detención domiciliaria, ni para que tengamos censo en el primer semestre del 2023, pero sí lo que hay es una pausa. ¿Qué hemos hecho? Nos hemos sometido prácticamente a la agenda del Movimiento al Socialismo, a la agenda que en la última reunión que tuvimos en la Gabriel René Moreno, Johnny Fernández nos informó que así iba a ser cuando fue rechiflado por la gente. ¿Se terminó haciendo lo de Johnny Fernández? No sé si se terminó haciendo lo de Johnny Fernández, porque Johnny Fernández de alguna manera no supo mandar un mensaje y lo único que hizo fue tener este castigo ciudadano que está teniendo y que con seguridad lo percibe también, ¿no? Entonces, pero sí es importante que se entienda de que Johnny nos lo manifestó, que el gobierno quería hacer este tipo de trabajo. Y ahora, lógicamente, ya tienen el aval de nuestras máximas autoridades del Comité Interinstitucional, donde estamparon su firma. No podemos callar cuando no estamos satisfechos y cuando vemos que realmente no se han hecho las cosas como se deben hacer. Nos vamos a dar cuenta que realmente no tiene relación el pliego petitorio con lo que se firmó ayer.
a todos los hermanos de los medios de comunicación, al pueblo boliviano y también en especial al pueblo cruceño. Después de la reunión técnica de ayer del INE, ¿no?, con todo su equipo, la universidad, la gobernación y las alcaldías, creo que esta reunión técnica nos ha dado la razón a los que decíamos que el censo es técnico y no político. Agradecemos al gobierno central, agradecemos al INE por hacer las gestiones y estas reuniones técnicas que están realizándose entre diferentes departamentos. Ayer nos tocó a Santa Cruz, es el cuarto departamento que está ya en reunión técnica, y ayer justamente quedaron mal parados. ¿Quiénes? Estos señores torpes, nefastos, ¿no? Estos señores que son de la universidad, hablo del rector de la universidad y hablo del gobernador de Santa Cruz. A ver, ¿qué es lo que pasa? Mire, han sacado 6 puntos en la conclusión. En el punto 4 hablan de la Universidad Autónoma de Nene Moreno, que había presentado su propuesta técnica. Pero ustedes tenían conocimiento que hace semanas atrás, cuando vinieron a La Paz, la universidad había presentado una propuesta técnica del Comité Interinstitucional. ¿Sí o no? ¿Qué pasó? Que esa propuesta técnica pues no servía para nada y ellos lo han reconocido ayer. Porque ayer presentaron otra propuesta diferente a la que presentaron aquí en La Paz. Fíjense esa inoperancia, fíjense esa irresponsabilidad de estos señores. Y ayer presentan otra propuesta técnica ahí en la reunión de la mesa de trabajo, también incompleto. Con esas falencias, con ese criterio, nos han provocado paros, 3 días de paro, 3 días de perjuicio. Por eso, no sé, estos señores torpes, tercos, testarudos, burros. Este señor gobernador, un sonso. ¿Por qué no lleva un paro? Si lo hemos dicho varias veces que este censo es técnico, no político. Y ayer se ha demostrado en la reunión técnica. Ahí están los convenios que han realizado, los acuerdos que han salido. Ellos mismos dan a conocer que sí, el censo es técnico. ¿Y por qué teníamos que politizar? ¿Por qué teníamos que parar? ¿Por qué paramos a ver 3 días? ¿Por qué hubo peleas entre nosotros? ¿Quién nos llevó a estas peleas, a estos paros? ¿Qué estaba pensando el gobernador? ¿Qué estaba pensando el rector de la universidad cuando ayer presenta una propuesta que ni siquiera es completa? Y ellos mismos han aceptado que van a esperar los resultados del INE. Van a mandar notas, cartas, lo que necesitan para complementar su propuesta de ayer. Imagínense esa irresponsabilidad después de llevar a paros. Mis hermanos, creo que ayer fue una lección dada para todos los hermanos cruceños, para todos los bolivianos, que no es solamente hablar por hablar del censo, sino es hablar técnicamente y con los técnicos que corresponden. Y no cualquiera persona puede hacer el censo, no cualquiera persona o institución puede hacer el censo, es el gobierno central mediante sus instituciones correspondientes. Agradezco y felicito al gobierno central, al INE, a sus técnicos, a la alcaldía municipal, a las alcaldías que han llegado con sus técnicos para poder trabajar. Hoy en día estamos encaminando, hoy toca otro departamento y felicitamos. El censo se va a garantizar con las respuestas técnicas que tengamos en estas reuniones que tengamos, señores del medio de comunicación.